¿Cuántas veces te ha pasado que estando solo, ya sea en tu casa o algún otro lugar, sientes esa extraña y escalofriante sensación de que alguien te observa? Y más allá de eso, ¿te has percatado de que alguien se pasea por los alrededores y que parece desvanecerse tan rápido que solo puedes captar su sombra por el rabillo del ojo? Déjame decirte que no eres el único. De hecho, hay personas que no han tenido la suerte de voltear y ver cómo esa sombra se desvanece. Pero, ¿qué son estas figuras humanoides? Normalmente se les conoce como Shadow People, por su traducción, la gente sombra. Y nadie está seguro de qué son o qué es lo que quieren exactamente. Muchas personas alrededor del mundo que han tenido contacto más cercano buscan respuestas. Existen muchas teorías que tratan de dar explicación a este popular fenómeno. Una de ellas supone que podría tratarse de seres humanos que se encuentran viajando en un plano astral y que por eso solo los percibimos en forma de sombra. Otra teoría, abordada desde un punto más científico, nos proporciona la idea de que podría tratarse de entidades interdimensionales que por alguna razón comparten el mismo espacio que nosotros. La explicación de esto es que, según se cree, la luz nos afecta al mismo tiempo a las cuatro dimensiones. Así que probablemente las sombras que vemos son las sombras reflejadas de otros seres o personas en otra dimensión. En un intento por tranquilizarse y encontrarle un sentido lógico, muchas personas se hacen creer a sí mismos que quizá solo se trata de su imaginación. En la mayoría de los casos, eso bastaría para superar y olvidar esa inquietante experiencia, pero sucede que decenas de testimonios relatados por individuos con un caso mucho más grave nos cuentan que en repetidas ocasiones esas sombras los persiguen por un par de segundos antes de desaparecer. En sus dichos foros, también encontrarás fotos de este fenómeno como las que ves en pantalla, algunas bastante escalofriantes. Cabe mencionar que ninguno de ellos ha encontrado alguna solución. Hoy en día, no se tiene una explicación exacta que describa el origen de estos raros fenómenos, pero estoy seguro de que muchas personas seguirán investigando. ¿Te ha ocurrido una experiencia parecida? ¿Cuál es tu teoría sobre la gente sombra? Pero una pregunta más importante es, ¿cómo te deshaces de la gente sombra? Por favor, compártenos tus experiencias en la caja de comentarios. Soy tu amigo Poetics. Linda noche.